soy desempleado, ya no tengo nada que hacer, ni ahorros, pues no creo que tenga un poquito. ¿Quién me puede ayudar? Ni el Chapulín creo que viene acá a ayudarme. ¡No! Que me recomendó el chiclero de la 11. Vamos allá, vamos allá. Oye, no vendemos nada. Sí, no, que no sé por qué no vendemos esta impresora. Sí, ¿por qué dices loca? ¿Qué es loca? ¿Por qué es loca? ¿Por qué es loca? ¿Y qué se vestiría igual que yo? Pero vamos a ver un algún lugar, pues. Ah, sí, sí, pero no vendemos nada, nadie invierte en esto. Esto tiene gran potencial de impresora 3D. ¿Cuál es el potencial de esto? No sé, pero tiene potencial y tiene que invertir y lo vendemos. Chuta, a ver, a ver, a ver. Aquí me vemos. Es ese. Mira, 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 mira. Es el plato de aire que vender. Es ese, ya, ya, ya. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte, ponte. Venga, venga, acérquese. Sí, ¿qué es eso? Una impresora que imprime en 3D y puede hacer modelos y las empresas van a... Es un éxito. Las empresas te compran tu dinero. ¿En serio? ¿Qué sí. empresas? Todas, todas. Quiero ver un ejemplo. Sí, un ejemplo. ¿Y esta noche? Fue impresa con esta impresora. ¿Qué? Se ahorraron miles de millones de dólares imprimiendo esto porque nadie hizo prototipo, nada, lo imprimieron aquí y ya está, negocio cerrado. ¿Sí? Me está diciendo que esta cosa hizo esto. Esto. Sí, sí. Nada más. ¿Sí? Nada más. Nada más. Nada. Nada. No. Sí. ¿Y estos papeles? Es manual. Es manual. Ah, manual. Ya, 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 ya. Y yo solo había hecho impresiones en papel, nada más. No, ahora se imprime así, el plástico. Ah, ya, ya, pero no sé, así se ve bueno. Potencial en su producto. Por supuesto, está garantizado. Y solo se lo vendemos en 1.399 con 99 centavos. Una gana. ¿1.399? Sí. Antes lo vendíamos en 2.000. ¿No lo dejes en 700? Sí, es así. No lo dejes en 700. Me falta 700. ¿Qué hago? ¿Seguro que no lo dejes en 700? Tanto potencial que tiene esto. Tanto potencial. 1.400, amigo, 1.400. Ya, es la última oferta. Precio bomba. Ahora lléveselo. Ya, me faltan 700. Pero ya sé dónde lo consiguieron. Esperen un ratito, ya vengo. Ya. Sí, chido ese mapa. Pero está guapo. Sí, pero. Sí, ok, lo que está guapo. Que no me digas loca. ¡Ay! Juan José. Ajá, habla. ¿Qué fue? Juan José. ¿Qué fue, loco? ¿Cómo estás? Ay, loco. Sí. No te había visto hace tiempo. Oye, pero no estás preocupado. ¿Qué te pasa? Tranquilo, o sea, me botaron del trabajo. No, ¿en serio? Eso no hay que preocuparse. Tengo una idea que revolucionará el mundo en una feria de estas que me gusta ir. ¿Qué idea? Acerca de la impresión 3D. ¿Has oído de eso? No, nunca. Ya, va a revolucionar el mundo, José. Es la oportunidad de ser emprendedores, ser empresarios. ¿Ya? ¿Y qué planeas? Mira, quiero comprar esa impresora y pensé en ti para comenzar la empresa que armaríamos. Ya, ¿y cuánto necesitas? $700, nada más. Chuta, loco, pero es que... ¿Sabes que yo trabajo... Juan José, Juan José, Juan José. No tengo mucho dinero, los bebés, mi esposa, le debo a la María de la tienda, lo que me quite el IES, el SDI, es difícil, loco. Bueno, no sé, yo sé que es difícil, pero siempre hemos soñado esta oportunidad de poder tener nuestra empresa. ¿Quieres servir siempre en el departamento de procesos? Tú sabes que yo también aspiraba a eso. Tú sabes que... Deja de pensarlo, deja de pensarlo. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo hoy? Bien, bien, pero ¿qué me fue bien? ¿Siempre estás en la pared de Navidad? Ya, mira, hay una cosa. Yo sé que nosotros estamos muy limitados ahí. Pero ella llegó un amigo que tenía una idea. Tú sabes que mi sueño siempre ha sido ser un emprendedor y pero necesitamos el dinero para otras cosas. Pero es que esta puede ser una oportunidad. Pero tal vez nos podemos sacrificar. En la casa, ¿no crees? Pero solo un sacrificio pequeño y tal vez pueda ser la oportunidad.
sucede, pero mira, ¿sabes qué? Yo confío en él, créeme que yo confío en él, y lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Tres? Loco, conseguí el dinero. ¿Tres? Sí, vamos, vamos, comprar, vamos. Chicas. Siempre, ¿eh? Ya, el comienzo vamos a tener, vamos.